Hostia, ¿aquí dónde? Por aquí. Otro accidente, ¿verdad? Wow. Es una... Ah, ese es el pavo. Mira el pavo allí. Aquí se termina, yo creo. Entonces ahora lo cogemos por allá. Martin Luther King. ¿Qué dice allí? Ahí dice algo de bicicleta, deja ver. Ahí se termina. En... Hey.
Vamos a dar la vueltita aquí. Bike route M. Suelta el teléfono. Señora ahí está guiando con el teléfono. Estamos en la Thacker y en la esquina de Oak.
Aquí empezó la ruta. Esta la llaman KISSIMMEE Trail. Da la vuelta hasta allá por Centro. A ver si abrieron el puente ese. Sí, a ver si ya se fue la inundación. Yo he visto ya ciclistas por aquí. Ya para acá, porque dice algo rápido. Oh, sí, entonces venía otro por el otro lado y me dijo, y yo me di cuenta y dije, ay, 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 que yo dije, no, güey. Había una vez allá abajo y me dijo, pum. Oh, ok. Voy al final de allá. Ahí es un bon ahí. ¿Ah? Es un homeless, ¿verdad? No. Está ahí en el piso. Excuse me. Chamaquito. ¿Qué habrá allí por ahí? Que sea Dios bueno. No lo sé. A ver, es el que había que un museo, no sé si es verdad. Yo nunca investigo. El museo. No, el museo el que tú me dijiste será ese. ¿Cuál? ¿El de allí? No, no, no. ¿No? ¿Otro? Estoy hablando de aquí. Por ahí. Me habían dicho que tú, allí que un museo, no sé si es. Por el otro lado, no es mí. En el otro lado de allí. Sí, yo he corrido por allá. Pero es un bosque. ¿Ah? Hay un bosque ahí, no sé. No, aquí, eso estaba pensando y yo dije, cuando pasemos por aquí ese sol, pero como está nubladito. Tenía una nubia ahí, pero sí. Ah, sí. No sé por qué aquella no se casó con aquella señora. ¿Era buena? Era una señora buena, tenía dos hijos. Era una mujer trabajadora. Tenía una posición y se ganaba buena plata. Ok. Uno, ¿verdad? Sí. Tiene que dejar que la persona sea la que actúe. Ya esa muchachita le ha causado problemas desde que llegó. Y ha tenido ya 5 accidentes. Wow. ¿Ya? Yo le dije, mira. Problemática. Dios no lo quiera, ¿verdad? Yo no le quiero más nada. Pero en la forma que ella está haciendo las cosas. Como ella bebía mucho, el día que la cojan embriagada bien, se va a suspender la licencia una. Y a veces puede. Si ella no mata a alguien, la matan a ella. Y yo se la conozco en la prenda, yo digo, yo no me meto en la prenda de ustedes porque son matrimonio, yo a veces respeto el espacio. Pero acuérdate que la familia tuya somos nosotros en primer lugar.
Es una mujer que llegó, que la, está con ella. Bueno, si tú quieres estar con ella, hace tu cosa. El hombre hace la mujer hace el hombre. Si tú le permites esto y le permites aquello, pues ya ese es tu problema. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo no le digo, mira, deja a esa mujer, que si nunca le he dicho eso, ni se lo voy a decir. Pero piensa bien lo que tú vas a hacer, la decisión la tienes que conseguir tú mismo. ¿Entiendes? Yep. Pero yo tengo una cosa, si uno sabe que algo le está haciendo daño a uno de una forma u otra, mira, yo, en el caso mío, yo pienso diferente a él. Si yo sé que hay una mujer que me va a causar problemas, una, mira, yo la dejo. Pero no, yo no puedo seguir así. Sigue tu camino, yo sigo el mío, la vida continúa. Uh-huh. Tú eres joven, puedes conseguir el otro y yo voy. No soy tan viejo, puedo conseguirlo. Sí. ¿Entiendes? Y después una mujer que está muy flaca, ella le gusta. Mira, esa muchacha se sigue así, se va a morir. Sí. De hambre. Porque la forma que ella está, mira, esa muchachita, yo creo que debe pensar como 100 libros. Bendito. De tan flaca que está. Ah, tiene dos hijos ahí que no son de pena, apenas los trata bien, trata de. ¿Sabes? Pero el día que ella parte, va a tener que mandarle los hijos allá a su papá, allá en Puerto Rico. ¿Sí? Porque no se va a hacer de esa carga. Tiene que salir también. Pero veremos a ver, estamos preparando aquí una vez. Que está incapacito. Por lo menos tiene con decir con nosotros y siempre está pendiente de nosotros, eso es lo bueno que quiere. Sí. Pero cuestiona lo que está él, yo no estoy de acuerdo. Lo que quiere, ¿no? Él la quiere hacer, ese es su problema. Creo que no le causa un problema más grave, porque ya es accidente. Y por culpa de ella no puede. Entonces lo seguro, lo fastidian también. Sí. Entonces él no es que tiene que cumplir con todo eso. André, pero 5 accidentes, wow. Por aquí conecta el puente ese, deja ver si lo sacaron, si te acuerdas que estaba inundado. Sí, que pasa por la 192. Y ya estamos en el Shingle Creek otra vez. Okay. Shingle Creek es allá, aquí, allí. Hunter's Creek. Y creo que llega hasta Tangelo Park, por la Sun Lake. Yo no sabía que aquí había una yonquería. Ah, ahí vamos a pasar un puentecito de eso. Eso yo lo vi en video. Yo dije, déjame tirarme por ahí. La naturaleza. Aquí se secó, ok. Vamos a ver si por fin. Shingle Creek. Sí, 192, yep. Puro bosque aquí ahora. ¿Ah? Así es en Celebration. Tú pasas unos, pero el puente son más estrechos. Sí, pero pasas así por el bosque. Sí. Vienen en mando. Mira la de esto de bicicleta. Parece reciente. A ver si podemos cruzar. Espero que sí. Bueno, está abierto ahí, no sé.
Ah, esta parte, yo creo que esa es la que estaba supuesto bajar por el puente.